Pues amigos, vamos a hablar con don Guillermo Rocafort, que está al otro lado de Skype, para hablar de este tema. Don Guillermo, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo, un placer estar contigo y con tus oyentes. Don Guillermo, hemos hablado de la noticia, dice, el gran secreto de Sánchez con Marruecos, que ha dinamitado a España en el Sáhara. ¿Cuál cree usted que es el gran secreto de Sánchez con Marruecos? Pues tiene que ser un secreto muy gordo, ¿no? Porque para haber cambiado la política internacional de España con respecto al Sáhara desde el año 75, denota pues que desde luego es un secreto bastante, bastante relevante, ¿no? Yo creo que tarde o temprano se sabrá. Hagamos una especulación. Imagínate, siempre desde el punto de vista, para que los telespectadores nos vean, nos digan, especulemos, en su opinión. Siempre es una especulación que lógicamente pues habría que confirmarla. Especule usted un poco. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay una guerra ahora por el hackeo de móviles. De hecho, no sé si lo sabe la audiencia, Marruecos ahora no tiene embajador desde hace meses en Francia. O sea, que es una guerra que aquí pensamos que es solamente, digamos, geopolítica contra España, pero también contra Francia. Y con el tema de Pegasus se ha estado hackeando a muchísimos dirigentes, ¿no? ¿Qué puede tener el presidente del gobierno en su móvil? Bueno, temas personales, temas íntimos y temas económicos, temas de corrupción. Es decir, la casuística es variada. Ya sabemos la clase política, en fin, de qué pecojea en este país. Tito Berni a gran nivel, contratación pública. Pero desde luego tiene que ser algo muy, muy importante, porque si es cierto lo que ha salido en el debate, que no ha sido de alguna forma rectificado, que yo sepa hasta ahora, parece que esa carta la prepararon los propios marroquíes y la firmó el presidente del gobierno. Entonces eso es realmente, verdaderamente inédito, y yo creo que va a provocar, junto con otras circunstancias, la salida del presidente del gobierno en pocas semanas del poder. Guillermo, esto es peor que la traición de Petén. Bueno, con que hizo a Francia, ¿no? O sea, Sánchez más colaboracionista que Petén con los nazis directamente. Bueno, yo creo que Petén, el hombre ya estaba jubilado y lo que hizo fue, en una situación excepcional, intentar salvar los muebles. Él ya estaba cubierto de gloria en la Primera Guerra Mundial y al final pues le nombró más presidente del gobierno, no, presidente de la Francia, vamos a decir, no ocupada, incluso con el voto del Partido Socialista. Lo de ahora, yo creo, sería, de darse esa conjetura o esa especulación, como tú bien dices, querido amigo, sería aún más grave, porque realmente, el problema o la cuestión del Sáhara la arrastra España desde la muerte del anterior jefe del Estado. Es un pecado original del régimen del año 78, porque es ese régimen embrionario el que provoca esa traición contra lo que había sido hasta entonces una provincia española. El PSOE además siempre ha hecho bandera de esta cuestión, Felipe González y otros socialistas han viajado muchas veces a Tinduf apoyando la causa del Sáhara como apoyaban la causa palestina, pero era todo un marketing político. La realidad es que al final quien ha dado la puñalada por la espalda al pueblo saharaui ha sido el Partido Socialista, de la mano de Pedro Sánchez. Pero vamos, que no se crea Pedro Sánchez que eso va a servir para nada, porque no hay ni una sola nación africana que reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Por lo tanto, en ese gran continente, en ese continente emergente, la política de Pedro Sánchez va a ser vista como un acto de colonialismo, sí. Porque es realmente lo que está sufriendo el Sáhara, un colonialismo marroquí que es repudiado completamente por parte de la Unión Africana. De hecho, cuando hay grandes cumbres africanas, aparece Mohamed VI y el representante del Frente Polisario. Entonces, es una guerra en la que España no ha sacado nada. Es más, nos hemos enemistado con Argelia y hemos traicionado una política pues de intentar que aquello pues tenga un referéndum y que sea el pueblo saharaui quien decida su destino y no una autonomía, como si fuera una autonomía la española. Y además es una traición, don Guillermo, en el sentido de que en el gobierno hay un partido comunista que es, digamos, está totalmente entregado a la causa saharaui. O sea, es que, claro, ese partido comunista que estaba en el gobierno,
podría haber hecho algo condicionado a Pedro Sánchez, pero tiene que ser algo tan gordo lo que la lleva a Sánchez a actuar así que ni siquiera se han atrevido ni a decirle nada, ¿no? Efectivamente, además es que han quedado tan o peor retratados la izquierda, vamos a decir, radical de Podemos, de Sumar, de Bildu, incluso Bildu, porque realmente van a pasar a ser muy odiados, no solamente por los saharauis, sino también por todas las naciones africanas, ¿no? Porque al final nos quieren echar la culpa a los españoles. Los españoles siempre, en términos generales, hemos apoyado una emancipación, una independencia saharaui. Además, que es lo que ordena la ONU. Es un caso muy parecido al de Gibraltar, ¿no? Salvando las distancias. Por lo tanto, la izquierda mismo española está absolutamente repudiada por la nación africana, el pueblo saharaui. Y si hay todavía algún saharaui despistado que sigue creyendo que esta izquierda del caviar, porque es una izquierda del caviar, tipo Irene Montero o Pablo Iglesias, va a hacer algo por ellos, está muy equivocado, porque son los que han estirado el chicle del genocidio que ha sufrido el pueblo saharaui, ¿no? Y todos los desplazamientos y todos los campos de internamiento. La responsabilidad es de la izquierda, porque la derecha, al fin y al cabo, pues es una derecha, pelele, absolutamente seguidista. Pero bueno, en fin. Pero lo de la izquierda es lo que ha pasado con el saharaui, con el pueblo saharaui, ha sido como el PSOE, que decía OTAN de entrada no y ahora se quiere postular como secretario general de la OTAN para bombardear Belgrado. Pues eso es el PSOE, ¿no? De viva el pueblo saharaui, ahora lo ofrezco por un... Pues ¿para qué? Pues para encubrir, pues... eso es realmente lo verdaderamente... Y eso es lo que va a marcar la legitimidad del próximo gobierno. Esperemos que el próximo gobierno no haga como hizo Rajoy con Zapatero, sino que ponga luz y taquígrafos, y aunque el PSOE tenga que explotar en mil pedazos, el pueblo español tiene que saber qué es lo que hay detrás, ¿eh? Y ese es el gran reto de Rajoy, perdón, de Feijóo. De Feijóo y de Abascal. Y de Abascal. Y de Abascal, ¿eh? Ahora se verá la medida de si vamos a cerrar ciclos mirando a otro lado, tapando pufos y agujeros negros, o de realmente vamos a poner luz y taquígrafos. Así que yo animo sobre todo al señor Abascal, a que no se queden los repartos de los sillones, sino sobre todo pues, en que se sepa qué ha pasado con el Sáhara. Pues queda muy claro, don Guillermo. Muchísimas gracias y buenas noches. Cuídese usted mucho. Muchas gracias. Buenas noches.